ese es un agradecimiento a nuestra Pachamama. Entonces, para comenzar la siembra, igual lo hacemos. Al terminar de la cosecha, igual lo hacemos. Que es sagrado. Sí. Es con mucha seriedad siempre aquí. Como seriamente, con mucho cariño que nosotros agradecemos al Pachamama. Es igual que nosotros, como nosotros que nos alimentamos, y el Pachamama también necesita cuidarlo, acariciarlo, ¿no? Quererlo a la Pachamama. Eso. Respetarlo. Respetarlo. Hay que adorarla, sí. A Pachamama hay que quererla, respetarla, ¿no? Eso es lo que nos dice Dios. A Dios hay que adorarla y a Pachamama hay que respetar. Hay que respetar siempre. Si no puede ser tierra, no puede caer de cielo, ¿no?